platicarte sobre la importancia que tiene tu trabajo para detectar y ayudar a combatir los problemas que enfrentamos todos los días niños, niñas y adolescentes. En México somos más de 39 millones de personas de entre 0 a 17 años de edad. Un gran porcentaje de esta población vive en pobreza, tienen embarazos que involucran riesgos a su salud, abandonan la escuela, viven en ladrilleras o basureros, o están expuestos a las adicciones y a la violencia. Esto sucede todos los días en los hogares o espacios que visitas para dar los apoyos de los programas federales o en las comunidades donde prestas tus servicios. Por eso, el Gobierno de la República está impulsando una ruta de acción en la que la persona más importante para operarla eres tú, al detectar los casos e informar a tus superiores y autoridades competentes, para que a través de las delegaciones federales se tomen decisiones para cambiar la realidad de millones de niñas, niños y adolescentes. Lamentablemente, en 2015 se registraron más de 41 mil muertes de niñas, niños y adolescentes, entre 0 y 17 años. 3 de cada 10 de estas muertes ocurrieron en el periodo perinatal por lesiones, accidentes y enfermedades. Más de 16 mil niñas y niños perdieron la vida por causas que se pudieron haber evitado. Y aunque no trabajes en una clínica o en algún servicio de salud, pero sí convives con mujeres embarazadas, tú puedes. Número 1. Identificar a las mujeres que no acuden a algún servicio de salud y brindarles información. 2. Canalizarlas a la unidad médica o unidad médica móvil más cercana para su atención inmediata. 3. Llevar un registro para enviar información a la coordinación del sector salud y que se encarguen de diseñar nuevas rutas de atención. Vida sí. Evitemos la muerte perinatal. Atajos por un camino más corto hacia la garantía de nuestros derechos.